La Junta de Salud más antigua de Estados Unidos ha tomado una decisión sin antecedentes. La entidad, que pertenece al gobierno de la ciudad de Nueva York, ha declarado al racismo como una crisis de salud pública. La decisión es consecuencia de la pandemia de COVID-19 y su objetivo es apoyar el proceso de recuperación de la ciudad con un mayor énfasis en los grupos raciales minoritarios como afrodescendientes y latinos. Alejandro Rincón, usted nos tiene a esta hora más información sobre esta importante decisión que toma la ciudad. Adelante con su reporte. Hola, un buen martes a todos quienes nos acompañan a esta hora. Acceder a servicios de salud de calidad y a precios asequibles puede representar verdaderamente un reto en los Estados Unidos. Históricamente, las comunidades minoritarias, afrodescendientes y latinos han tenido escasez o poco acceso a este tipo de servicios sanitarios, una circunstancia que en el contexto de la pandemia de COVID-19 se ha visto acentuada en la medida en que el virus ha afectado en particular a las comunidades denominadas de color, pues se ha hecho cada vez más evidente que hay ciertos puntos de los Estados Unidos, incluyendo la ciudad de Nueva York, en donde se hace visible esta escasez de infraestructura y de acceso a buenos servicios de salud. Y es justamente a esta realidad estructural a la que apunta la declaración de la Junta de Salud de la Ciudad de Nueva York de considerar el racismo como una crisis de seguridad de salud pública. Esto entendiendo en que hay que tomar nuevas medidas para acceder a, o hacer que las comunidades minoritarias tengan mejor cobertura en servicios de naturaleza sanitaria. En el momento de que fue tomada esa decisión por parte de la Junta de Salud Pública, que es un organismo que pertenece a la estructura de gobierno de la Gran Manzana, pero que está integrada por un panel de expertos independientes, hubo una reacción directa el jefe del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, quien dijo lo siguiente sobre esta decisión sin precedentes en la historia de la Gran Manzana. Para construir una ciudad de Nueva York más saludable, debemos afrontar el racismo como una crisis de salud pública. La pandemia de COVID-19 amplió las inequidades al provocar un sufrimiento desproporcionado en las comunidades de color de nuestra ciudad y de todo el país. La Junta de Salud más antigua del país reconoce oficialmente esta crisis y exige que se actúe.